Claro. Pero si les parece, vámonos a Guerrero, donde les tiembla y están bajo el agua por el paso del huracán John, que en estos momentos avanza hacia costas de Michoacán y Colima. Celeste, buenas tardes, tienes toda la información. Cuéntanos, pues tembló y también, por supuesto, sigue lloviendo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pues sí, desde Acapulco llueve sobre mojado y también se percibió este sismo de intensidad 5.1, de magnitud 5.1 con epicentro en Ciudad Altamirano en la Tierra Caliente, aunque se sintió de manera pues muy ligera, sí fue perceptible en varias zonas de la ciudad. Además, pues el temor de la ciudadanía ante el reblandecimiento de la tierra por las lluvias y además este movimiento telúrico. Por otra parte, Acapulco pues no ha parado de llover desde la noche de el lunes. Ayer informábamos en este espacio la inundación sobre el Boulevard de las Naciones, la zona diamante del puerto. Ahora, esta mañana, pues ha amanecido inundado en las zonas, en colonias populares de la periferia. Déjame platicarte, en la zona diamante, fraccionamientos como Marquesita, Luis Donaldo Colosio, La Marquesa, Gaviotas, La Ceiba, el agua ha alcanzado un nivel de hasta 2 metros de altura, por lo que las personas han tenido o han solicitado el rescate a los cuerpos de protección civil y también a los agentes de la Secretaría de Defensa Nacional. Por otra parte, en la periferia del puerto, en las colonias Emiliano Zapata, Renacimiento, también las inundaciones por el desbordamiento de ríos, de arroyos y de canales, pues ha sido muy importante. Pues el agua ha llegado hasta 1 metro de altura y ha habido algunos arrastres de vehículos y transporte que se atreve pues a dar el servicio. Por esta situación de las inundaciones, el gobierno de Acapulco ha informado la suspensión del suministro eléctrico en la zona de Llano Largo, Revolcadero, Glorieta de Puerto Marqués y el poblado de Puerto Marqués para evitar algún tipo de accidentes, dado que pues la población ya estaba reportando que el agua les estaba dando toques. Asimismo, se han registrado cortes carreteros en la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo a la altura del poblado El Coajilote, donde un tramo carretero sufrió una afectación por el deslave también de este terreno inestable, ¿no? También informarte que los vuelos de entrada y de salida a Acapulco han sido suspendidos. El Aeropuerto Internacional de Acapulco ha informado que están suspendidos los vuelos de entrada y de salida por inundaciones en los accesos. Hay personas que no pueden salir ni pueden entrar a la terminal de aérea. Por otra parte, también informarte que pues se han habilitado traslados humanitarios de Acapulco a Chilpancingo, donde también se está registrando una importante lluvia que ha generado alarma por el crecimiento del río Huacapa. Tanto en Acapulco como Chilpancingo y en el resto de la entidad se han suspendido las clases hasta nuevo aviso, y en Acapulco, al menos, y en Chilpancingo, no hay servicio de transporte público por estas inundaciones. Celeste, pues vemos que la situación es complicada y por supuesto esto va a continuar. Cualquier situación, estamos en vivo y regresamos contigo. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Igual para ti.